Poco tiempo después de nacer, su familia se mudó a San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Sus primeras actividades en el mundo de la actuación tuvieron lugar en obras de barrio mientras. todavía asistía a la escuela. Pronto comenzaría con trabajos menores en Canal 9 y Canal 7 en Buenos Aires. Así como a estudiar actuación más profesionalmente. En 1974 tuvo lugar su primera temporada profesional, como actor de la obra de teatro La lección de anatomía, la cual incluía un desnudo. A esta le siguieron una libra de carne y equus, entre otras. En 1978 se sumó a una obra de Alfredo Alcón, 1930 a 2014, junto a Rodolfo Bebán. 1938. Pero renunció al no poder adaptarse al papel. Su primera incursión en la televisión sería en 1978. En la familia Superstar. Y en Canal 9 lograría su primer papel protagónico con Alberto de Mendoza. 1923 a 2011. Y Alicia Abrucho. 1945 a 2007. El siguiente fue en 1982. La novela Juan sin nombre. Junto a Luisina Brando. En 1984 trabajó por primera vez con Ricardo Darín. 1957. En la exitosa extraña pareja. Que se realizó en teatros por dos temporadas. Al mismo tiempo trabajaba también en televisión y cine. En solo un hombre y adiós. Roberto, respectivamente. En esta película encarnó a un personaje homosexual. En 1986 se separó de Darín y siguió con escándalo internacional. La dupla estuvo por reunirse, junto con Susana Jiménez, 1944, para la obra Sugar, pero renunció antes del estreno y fue reemplazado por Arturo Puch. 1944. Esto llevó a una pelea mediática entre ambos actores. En 1988 protagonizó con Patricia Palmer la telenovela El Mago. De Canal 11. Premiada en Cuba. También actuó en teatro en Mamá hasta 1990. En 1989 comenzó a formar parte de un proyecto de Canal 11. Edgar Queta, una comedia que no llegó a estrenarse. Sin embargo, el proyecto fue retomado y reformulado en 1990 tras la privatización del canal y terminó siendo la exitosa comedia Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago, 1972, en donde inmortalizó al personaje de Carlin Cantoni. Un mudancero que trabajaba en el negocio familiar y que utilizaba frases como es una lucha, o, vaos, fuma, frases que hasta el día de hoy suelen ser usadas por la gente. Esta historia alcanzaba hasta 50 puntos de índice de audiencia. La gran actividad, sin embargo, terminó por ocasionarle problemas de salud. El programa se emitió de nuevo al año siguiente, aunque sin Cris Morena, 1956, quien lo dejó para dedicarse en cambio a la conducción. Cris Morena encarnaba en la ficción a la novia del personaje de Calvo. Para una tercera temporada el ciclo fue adquirido por Canal 9. Aunque Telefe retuvo a varios actores de reparto y buscó desgastar al programa emitiendo repeticiones de las dos temporadas previas. En 1994 no trabajó en televisión. En 1995 tampoco, ya que nuevamente se vio involucrado en un proyecto que no llegó a realizarse. Siguieron Hola Papi en 1996 y Rodolfo Rojas DT en 1997, en donde encarnó a un padre de familia y a un director técnico respectivamente. En 1999 protagonizó la serie de terror, Drácula, aunque no la pudo completar. Luego, en 2001, regresó a Telefe con la miniserie El Hacker. El 2002, en cambio, lo encontró haciendo teatro junto a Mónica Ayos. 1973. Para el año 2003 se unió al programa Costumbres Argentinas. De Ideas del Sur. En el 2004 protagonizó Los Machos de América. En el 2005 participó en Botines. El unitario de Canal 13. En el 2006 protagonizó con Andrea Bonell y la sitcom. Amo de casa. En el 2008 realizó su último trabajo en televisión en la telenovela Mujeres de Nadie, donde su heroína fue Luisa Culiok.